Aquí los controles de PlayStation 5, PlayStation 4. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, tenemos que tener Epic obviamente instalado con algunos juegos, pues los juegos de nuestra preferencia de Epic. O sea, no sé, yo tengo ya listo, tengo mi biblioteca, pero quiero jugar con los mandos de Play 4, Play 5, sin necesidad del DS4 o lo que sea, de programas auxiliares, sin nada de eso. Entonces necesito algo muy importante, es tener Steam. Obviamente, si usted es gaming, pues si tiene Epic, tiene su PC gaming, pues tiene también su Steam instalado, porque bueno, siempre es importante tenerlo. Si no lo tiene, instálelo ahora mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a abrir Steam. Primero, tener nuestro control sincronizado, ¿verdad? Con el ordenador. Este está sincronizado. Las luces están permanentes, significa que está sincronizado ya. Igual ya tengo listo el de Play 4. Voy a hacer la prueba con el de Play 5 ahorita, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Después de que hemos, por ejemplo, sincronizado nuestro control al ordenador por Bluetooth, vamos a irnos a esta parte de acá arriba donde dice Big Picture. Abrimos Big Picture. Después que se ha abierto, lo que viene es, vamos a irnos a esta herramientita, ajustes de mando, y verificamos que esté activado aquí el mando de PlayStation. En este caso dice PlayStation 5. Si quisiera el 4, pues igual, lo tendría que encender, esperar que la luz se quede así, significa que está sincronizado, y ven ustedes que ya aparece acá. Eso significa que está, el Steam lo reconoce inmediatamente. Ahí están los controles, están los dos ya. Bien, me regreso más, voy a cerrar Big Picture, me voy a quien dice salir de Big Picture. Porque pues el control, pues ya lo tengo. Ok, dice. Ok, aceptar, bravo. Salir de Big Picture, forzar cierre. Muy bien, bueno. Ah, ok, salió de un solo. Ok. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Quiero jugar, por ejemplo, Tomb Raider. Quiero jugar Tomb Raider, ya que ya saben, lo tengo y lo quiero jugar con este control para poderlo jugar en paz. No puedo usar mouse y teclado. No, soy malo para usar mouse y teclado. Tengo más, un poco más de experiencia con el control, ya que he jugado en PlayStation 4, Xbox 360, Play 3, Play 2, Nintendo. Entonces, los controles así en la mano son más lo mío. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a irme donde dice productos. Donde dice productos, me voy donde dice añadir un producto que no es de Steam a mi biblioteca. Y voy a buscar Epic Games Launcher. Miren, el lanzador de Epic Games. Así que entro ahí. Me voy donde dice añadir seleccionado y ven que ya me aparece Epic Game Launcher aquí. Ahora para jugar, ¿qué hago? Bueno, entro simplemente ahí y ven que me abre como si fuese un juego en esta área ya el Epic Game. ¿Qué hago? Clic en jugar ahora y me va a abrir el lanzador de Epic. Wow, aquí está listo. ¿Ya? Entonces tengo Epic abierto en Steam. ¿Cómo la ven? Entonces, ¿qué hago? Busco los juegos que tengo instalados. Ven que solo tengo dos ahorita, pues. Aquí tengo mi biblioteca completa de juegos, pero realmente en este momento voy a jugar solamente uno. Voy a jugar Tomb Raider, el que quiero jugar. Después instalo el otro porque quiero jugarlo en orden. Voy entonces, abro el juego. Ven ustedes, vamos a entrar ahí, vamos a ver si a la primera funciona. A veces hay que reiniciar el ordenador para que funcione. Vamos a probar ahorita si abre de una vez. Bueno, ya aquí ya está abierto, dice. Vamos a ver en este momento si me abre de una vez. Aquí todavía no da, miren, no da todavía, no funciona. Así que con el mouse voy a dar play. Vamos a ver si entrando al área de jugar ya me permite usar el control. Si no lo hace, significa que tengo que reiniciar el ordenador. Y lo vamos a hacer juntos aquí en caso de que no funcione. Bien, vamos a ver si en este paso, vamos a esperar la otra parte. Vamos a ver aquí. No, no da, miren, no da para ninguna parte. Vamos a ver si a lo mejor de Play 4 se quedó así. Tampoco de Play 4, ninguno de los dos da, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy a salir del juego. Voy a reiniciar el ordenador y vamos a hacerlo desde cero. Okay, fíjense bien. Vamos a cerrar todo esto que se abrió. Bien. Vamos acá. Vamos a reiniciar el ordenador. Ahí está, reiniciándose. Esperemos un rato que se reinicie ahí. Bien, andaba bajándole un poquito al televisor de mi hija que está viendo videos allá, ¿verdad? Ya sabemos que Google es un poco celoso pues con estas cosas de los derechos de autor y la música. Entonces,
me vi obligado a decirle a mi princesita que le voy a bajar un ratito a la música solamente, a su video que está viendo, solamente mientras termino esta parte, ¿verdad? Eso es importante. Para que YouTube, pues Google no me vaya a bloquear el video. Bien, vamos a entonces entrar al ordenador, ya está reiniciado. Voy a encender el control. Tiene que quedar en azul, ¿verdad? Ahí está, permanente en azul. Ahora sigue, bueno, vamos con los pasos como eran. Abrir Steam. Recuerden que está sincronizado, ¿verdad? Ya está todo eso, ya. Ya lo hicimos. Ahora solo falta abrir, bueno, hacer esta parte porque ya está sincronizado el control y todo lo demás. Así que me voy a Epic Game. Jugar. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ver si esta vez sí funciona. Vamos a ver si ha cargado bien porque tal vez lo hice muy rápido también ahorita. Ven, se está tardando el cargador también de Epic. Quizá lo estoy haciendo demasiado rápido. No le he dado tiempo al sistema que se aclimatice. Vamos a esperar. Vamos a ver si. Ojalá que todo salga bien. Tomb Raider. Clic en Tomb Raider otra vez. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver si ahora sí abre. Bien, está en Play. Vamos a ir con el control. No, no va con el control todavía ahí. Vamos a irnos a Play. A ver si ya abriendo y funciona el juego lo hace bien, ¿verdad? Estoy probando con el de Play 5, ¿verdad? Pero igual el de Play 4, ¿verdad? Play 5 me parece como un poco más grande, me parece más cómodo, ¿verdad? Para jugar. Así que como que de momento lo estoy prefiriendo, pero el de Play 4 es genialísimo también. Oh, ya está. Miren, ahora sí. Ya está entonces, sin problema. Ya está sincronizado, todo funciona bien. Vamos a irnos donde dice nuevo juego. ¿Ah? Como que vamos a empezar un juego. Vamos a ver ahí para probar. Vamos a hacer un nuevo juego, saldría toda la historia. Es muy larga, ¿verdad? Creo que, bueno, con esta parte creo, pero vamos a probar. Nuevo juego. O vamos a irnos en continuar mejor. ¿Saben para qué? Para que más rápido entremos a una parte donde pueda intentar usar el control y ustedes vean que está funcionando bien. Aunque bueno, pudimos notar ahorita que después que sincronicé, no funcionó. Bueno, aquí está funcionando bien porque está vibrando, ¿verdad? No funcionó. Estaba como conectado, pero funcionaba y ven, solo era reiniciar el ordenador y listo. Así que la recomendación para ustedes, si no funciona al instante, pues reinicien su ordenador y ya ven que es posible. Lo mismo pasa con el de Play 4, el de Nintendo Switch, el de Wii, por ejemplo, el de Wii U. Con esos controles pasa lo mismo, pueden sincronizarlo también, o un control genérico que tengan, también lo pueden hacer. Muy bien, bueno, esta parte es un poquito larga. Bueno, ya hicimos la prueba, no vamos a hacer más largo el video, ya vimos que todo estaba en orden. Espero les sirva, gracias por sus comentarios, gracias por ver, hasta aquí el video.